Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 29 de Edem Hospital. Comenzamos. Bueno, empezamos desde aquí porque, si bien recordamos, empezábamos un nuevo hospital y, como vengo haciendo habitualmente, pues me lo he diseñado. Lo he diseñado offline, ¿vale? Bueno, pues nada, esta es la entrada. De hecho, bueno, pues como siempre, en el mes de abril, que es aproximadamente, pues eso, tardo los 4 primeros meses del juego prácticamente en diseñar y construir todas las instalaciones y demás. La entrada principal, como bien podemos ver, y la de emergencias la tenemos por aquí, con lo cual, pues, recepción, pues, acto seguido. No estoy, si os soy sincero, no estoy al 100% convencido con este diseño. No, no me ha quedado mal, sinceramente, pero no estoy al 100% con ello, ¿vale? Fijaos como, por ejemplo, la enfermería se ha quedado un pelinín corta, son solamente 4 camas. Lo que hemos visto hasta ahora es que lo llego a haber sabido y probablemente habría subido la enfermería hasta aquí. ¿Qué pasa? Que he dejado esto, que es un espacio de 4x2, para incluso poder hacer inflatoterapia y traumatología. Pero, bueno, ya os lo enseñaré en el minimapa. Aquí hay un terreno que me puede valer perfectamente para eso, con lo cual esto me queda aquí un poquito diciendo, ¿y qué hago aquí? Pues igual el transfusiómetro. Y este, fijaos, aquí he malgastado 2 espacios, que podía haber puesto estas dos espacios hacia atrás, con lo cual aquí habría más espacio y podría poner sillas, que las voy a poner de todas formas, o sea, voy a poner aquí sillas así, bueno, ya me habéis visto en otros sitios, porque esto se queda, si no, muy corto, muy corto, no lo sé. Y luego otra cosa que no me gusta mucho, pero que no tengo espacio, es, fijaos dónde he montado aquí el... Esto lo tenía que haber hecho más grande hasta aquí. Sí. Es que aquí el problema es que esto sale y quita un paso, digamos, del pasillo. Pero bueno, ¿qué más me da que le quite desde aquí? Que desde aquí sí es prácticamente lo mismo. Sí, vamos a agrandar esto más porque si no, luego no me va a caber el resto de la computadora y el... ¿Cómo se llamaba el otro? No, bueno, la otra máquina esa verde que había, ¿vale? Entonces voy a hacerlo. Pero mirad que, por ejemplo, lo que es la escuela esta, la de formación, solo 2 sillas. Y lo que es el área de descanso, pues muy pequeñita. Esto va a significar que lo que haré después es que, a medida que vaya creciendo, crearé otro área de formación y crearé otro área de descanso. Incluso igual este área de formación lo quite y pongo aquí otra cosa. No lo sé. Bueno, eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. Pero ya veis que no estoy totalmente convencido de ello. Pero bueno, es lo que hay. Esto, venga, lo primero que voy a hacer entonces va a ser agrandar esto, y aunque quede esto de un solo pasillo, de una sola persona, digamos, un pasillo estrechito, lo voy a dejar así porque ya digo que si no, no me va a caber aquí todo y tampoco quiero eso. Entonces, si no, aquí la putada ya no es esa, la putada es que no podré tener ni sillones. Pues las tengo en el pasillo, hasta les tengo puestos por aquí y ya está. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a quitar el pausa. Esto, voy a quitar esto. 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 Y esto, que esto le ponemos por aquí, por ejemplo. Y ahora quitamos a este. Decimos hasta luego, Lucas. Lo agrandamos hasta aquí. Es que es eso, fijaos cómo se sale, ¿vale? Es una putada, pero es lo que hay. Esto, la puerta la ponemos aquí. No te metas más, que tienes que salir. Campeón, venga. Hasta que no sale no me lo da por bueno. Vale, aquí el tema este pues le ponemos aquí. Genial. A este le ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Perfecto. Genial, y así esto lo dejamos con todo, vale. Esto lo ponemos así ya, y tú ya te vienes para acá, vale. Otra cosina que ahora que me acaba de recordar el tema de los cirujanos. Bueno, primero, antes de nada, tenemos aquí otro cirujano que, mira, este le vamos a utilizar aquí. Y ya está con eso. Y, es que, no, o sea, no doy abasto. Y luego, además, este investigador es principiante, con lo cual igual cogemos a este y a ti te echo. Vale. He colocado un poquito, como creo que es mejor ahora mismo, el tema de... investigación. Pero claro,
el investigador es el que es, tiene el nivel que tiene, no está al máximo. Ah, hablando de la baja temperatura, se me ha olvidado subir esto. ¡Ostras! Si no puedo subir a temperatura. ¡Ostras! Esto hay que tener cuidado porque se ponen enfermos más rápidamente. Bueno, pues todo... ¿Y por qué narices no me puede dejar...? Epa. ¿No me deja ponerla? Vamos a poner aquí una. Aquí otra. Ahí otra. Aquí otra. Y ahí otra, por ejemplo. Ahora ponemos aquí. Epa. No, aquí no ponemos nada. Es que no... apenas tengo espacio. Entonces voy a hacer otra cosita. Voy a poner aquí... esto, por lo menos así para darle un poquito de apoyo, ¿no? De hecho, voy a meter otros dos más. Así. Bueno, incluso voy a meter más. Porque ya os digo que esto se va a llenar de muchísima gente, ¿eh? O sea, aquí va a ser el tema bastante interesante. ¿Ya han operado? Joder, qué calidad, ¿no? ¿Han operado ya? Sí. Tengo que coger más bedeles. Pues gente muy poco capacitada. Me está costando porque... Ahora da igual porque ahora son cuatro los que tenemos y no pasa nada, pero esto luego... como no consigamos que esto salga rápido... Vamos a tener un serio problema. Pero bueno, estos son cirujanos, creo recordar lo que hemos metido aquí, ¿vale? Cirujano y principiante de cirujano. Vamos a ver si estos rápidamente consiguen la titulación, se vuelven consultores. Este es un especialista cirujano que conseguí, menos mal. Orteritis. Este es un especialista, pero sin ninguna profesión, digamos. Este es un psiquiatra. Este, por ejemplo, voy a hacer una cosita. Tú, fuera. Médico de pedido. Y tú. Doctor, una psiquiatría, por favor. Vaya, lo que pasa es que justo ahora nos está pidiendo psiquiatría, tío. Le manda narices. Tú a descansar. Vale, tenemos otro psiquiatra ahí, creo. A ver. Ahí, hemos dicho. Me haría falta otro psiquiatra. Vaya, por Dios. Apenas he pedido dinero prestado, que eso me alegra, o sea... Todavía no he puesto ni inflatoterapia ni traumatología, porque como al principio no viene nadie, pues tampoco es cuestión de gastarme el dinero a lo tonto ahora mismo. Y ahora justo ya veréis cómo... Paciente cabezudo, justo, tío. Vale, esto... Joder, es que voy a atenderlo porque es que voy a ganar pasta con esto, ¿vale? Lo que pasa es que para hacerlo, voy a decirlos que sí, pero... Voy a ponerlo aquí rapidísimamente... No, no me voy a gastar más dinero, nada, simplemente así. Ahí, venga, rápido. Vale.
Ah, no, ya estaba. Bien. Quieto, quieto, quieto. Médico, consultor. Chicos, ya tenemos psiquiatra. Uy, qué bueno, y especialista además. Ahora vente para acá, que tenías aquí dos personas. Y luego vas a ser el profesor probablemente. Este muevo. Jo, murió. Mira, 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 qué bueno es este. Jo, este puede ser muy interesante, ¿eh? Aquí tenemos otro que nos va a venir de cine. Vaya por Dios, ahora justo pensaba yo que iba a entrar, pero no entra. Bueno, da igual. Venga, rápido. Bueno, fijaos cómo poco a poco, pues bien, empieza a entrar gente. Y aquí se va a armar mucho jaleo, ¿eh? Ya empezamos. Vamos a ver. Bueno, pues como veis, esto va a ser la tónica diaria, ¿eh? O sea, el tema de aquí de los... Mira cómo me ha dejado esto, tío. Bueno, ¿qué? No me deja... ¡Jope! No puede ser, tío. Le manda narices al asunto, tío. A tomar viento. Si lo peor de todo es que me ha dejado inutilizado la habitación, tío. O sea... ¡Jo! Vaya tema. Bueno, bueno. Pues venga, nada. Te tiramos para adelante. Vamos a darle aquí. Este. Aquí está. Y aquí esto, de mientras, pues oye, pues tenemos que aprovechar el espacio, ya que esto no nos vale ya para nada. Ay, Dios mío. Empezamos pronto, chicos. Primer terremoto, primera instalación. Joder, este tengo unas ganas de que salga para adelante, que vamos. Y encima es que me ha matado al doctor. O sea, menos mal que no ha sido al psiquiatra. Pues no sé, pues igual al cirujano, yo qué sé. Necesito para bien otra enfermera, ¿eh? ¡Mira! Enfermera Cheto, chicos, ahí la tenemos. ¡Mira! Un segundito, vamos a despedir a la otra, que creo que era un nivel un poquito... Nah, las tres están muy bien. Pensaba yo que estaba un poquito más bajo de nivel, pero no. Aquí tenemos otro médico que nos puede venir bien. Deambulando no, ¿eh? Aquí. 6 no, 3. Igual esto se me ha olvidado, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a poner aquí también 3. Aquí es probable que empecemos a cortar el tema del tráfico. Bueno, ya luego os lo enseño. Cuando, bueno, luego.
cuando toque, en el siguiente episodio, cuando sea. Vale. Aquí sí. Y aquí también. Perfecto. Todos en la farmacia. Vale. Menos mal que tengo dos cirujanos aquí. Este es algo lento, pero bueno, me da igual. Tenemos aquí otro especialista. Vale. Este ya va a estar a puntito también, ¿eh? Este todavía le queda bastante. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a darle ya un poquito aquí de... de velocidad, ¿eh? Vamos a poner a descansar a estos. Vamos allá. Perfecto. Venga, vamos a hacer un poquito de velocidad. Así me gusta, que vengan rápido. Quietos, 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 quietos. A ver, tenemos aquí esto. Sí. Esto, 3 de 4. ¿Y me dan ahora mismo la resolución de cuando explotó esto? De los que venían con emergencia. Bueno, oye, ahí está el dinero. Venga. Ya estamos en septiembre, con lo cual... bueno, 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 bueno. Este sí que le voy a coger. De hecho, voy a despedir al otro. Vale, no sé quién era. Psiquiatra este. Le voy a despedir porque ya no tiene sentido. Así que fuera. Venga. Ey, ey, ey. Aquí tenemos otra máquina que le vamos a poner también a esto. Y luego, no sé si habrá otro más. No. Vale. Venga. Ey, ey, ¿quién están esperando aquí? ¿Dos personas ya? Bueno, pues venga, rápido. Paciente cabezudo. Esto significa que ya me van a empezar a venir ya gente, ¿eh? De tema paciente cabezudo. Con lo cual, es hora de comprar terreno. Lástima que se me haya explotado justo esto, tío. Le manda narices. Este es el sitio que digo que puede ser perfecto para estas cosillas, ¿vale? Podemos meter aquí cuatro salas. Esta. No voy a meter todavía traumatología porque todavía no ha venido nadie, con lo cual ahorramos un poquito el tiempo del dinero y ya está. Esto, la putada es que lo he gastado ya dos veces. Vaya tema. Venga. Por cierto, que podía haberle dicho al otro que que esperara y le mandó para casa, pero bueno. Vale. Le damos un poquito de velocidad, ¿eh? A ver aquí. Nuevas enfermedades, risa contagiosa y gaseocontención, que esto es para operar.
Esto, creo que os vais a ir ahí, aquí. Sí. Me da la sensación que ya los cirujanos estos van a estar aquí a fuego, tío. Descomposición. Tengo que meter más bedeles, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! Aquí he visto uno bueno. Tú mismo. Fijaos, ya cuando... Si según le pones ya tiene cosas que hacer, es porque hacen falta bedeles. Cuando ya empiezan a poner que están deambulando y todo eso, es cuando empieza a sobrar la cosa, ¿vale? Bueno, pues parece que ya no viene nadie más. Es posible. A descansar. Y a descansar. Perfecto. ¿Tú qué esperas? Cardiología. Vale. Muy bien. Venga, vamos allá. Vale. Somnolencia. Ya tengo tres. Dos especialistas cirujanos. Vale, tú cuando. O ya ha finalizado aquí. Espérate, que igual. Ha salido ya este. Ah, pues este le quiero entonces meter en formación, ¿eh? Bueno, ahora lo hacemos. Bueno, ¿qué? Vale, no viene nadie. Pues te mando para allá. A formación. Perfecto. Tú no tienes fila esperada 1. Vale, rápidamente le ponemos aquí. Y ahora enseguida descansa. Joder, qué rápido, pero no, eso habrá sido otro probablemente. Esto, para casa. A descansar. Puedo hacer el diagnóstico, pero no me interesa. Venga. Bueno, pues menos 36 de reputación. Pues porque sí. Bueno, pues eso. Tu hospital ha fracasado en alcanzar un valor razonable. Has administrado mal el dinero. Recuerda, un buen hospital también es un hospital caro. Joder, le manda narices el tema. Más 9 de reputación y más 4.000. Vale. Creo recordar que esta era bastante. No era de lo mejor. Igual si consigo una mejor, como puede ser esta. O esta. La recepcionista tiene que dejar su puesto. Y ahí viene la otra automáticamente. Perfecto. Venga. Bueno, pues así a lo tonto, no estoy palmando dinero. O sea, muy bien. ¿Qué pasa, tío? Vale. Tú a descansar, en principio.
aunque te veo bastante descansado, pero bueno. Esto, ¿tú a dónde vas? Deambulando por ahí. Esto es lo que no quiero. Tenemos dos especialistas psiquiatras, que esto está muy bien, y otro especialista sin más. Vale, vamos a... ¿Y especialista? Especialista cirujano, cirujano psiquiatra. A ver, este, fijaos, fijaos cómo ha subido ya. Este va a ser el nuevo profesor, ¿eh? Muy bien. Y me gustaría, pues, el investigador que fuera del nivel máximo. Probablemente cuando terminemos con uno de estos dos, pongamos al investigador, ¿eh? Voy a darle un poquito de velocidad, venga. Mierda. Psiquiatra. Fijaos, ya está, el cirujano prácticamente ya ha descansado, con lo cual ahora ya sí le metemos aquí. Venga, rápidamente. No, no puede ser, tío. Buf, ya veréis ahora. Ay, corre. Es que... Sí. Sí, ahí acabo de mandar a la mesa de operaciones. Acabo de mandarle ya que rápidamente que vaya un bedel. A ver si por lo menos tenemos suerte y no me explotan los morros. Joder. Ostras, tío, o sea... Rápidamente, por favor. Bien. No sé si poner este, ¿eh? Vamos a ver, venga, vamos a hacerlo así. Curación posible, 75%, sí. Curación posible, 85%, sí. Fracturas óseas. Esto sí tenemos la cura, o sea, la sala sí que la tenemos, pero al parecer todavía no se ha descubierto la enfermedad. Entonces vamos a mandar la investigación. Ah, no, no, no. Es para que haga ya, no, 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 tengo que hacer ya la cura. Vale, la hacemos ahora mismo, ¿eh? Voy a decir que espere un rato en el hospital y vamos a ponernos a hacer ahora mismo traumatología, aquí. Que como bien sabéis, es una enfermera la que tiene que venir a curar, ¿vale? Una enfermera a traumatología, por favor. Ya está, el que estaba esperando automáticamente ya viene para acá. Genial. Bueno, fijaos ya que empieza a haber aquí jaleo, ¿vale? Empieza ya a tener ahí un tema ya. Vale. Vamos a arreglar esto. Por si acaso vemos otro terremoto. Mira, este está a puntito ya. Y este está a puntito ya. Muy bien eso, ¿eh? Vale, quiero grabar por si acaso, por lo menos, para estar más tranquilo. Pues por ejemplo aquí. ¿He grabado bien? Sí, he grabado bien. Venga. ¿Qué pasa? ¿Están muriendo aquí todos o qué? Si aquí no ha fallecido ninguno, pues vente aquí, que ha fallecido de 2-1. Pues por ejemplo, un 50% es demasiado. Así que venga, dale ahí. Venga. Reparamos aquí. Aquí no viene nadie más. ¿Tú a dónde vas? A ver. Vale. Vais a descansar ya, vosotros dos, ¿eh? Vale.
Probablemente ya se están empezando a tocar las narices los bedeles, ¿eh? Sí. Empiezan ahí a andar sin sentido. Bueno, uno de nuestros médicos es consultor. ¿Quién? Oh, chicos. No, no es este. ¿Dónde está? Igual es el especialista. No. Especialista, cirujano, psiquiatra. Este es el que quiero aquí. Y tú te vas fuera. Vale. Intenta una curación posible con el 76%. Sí, voy a cogerme ahora al investigador. Y le voy a subir, ¿eh? Manos sudorosas. Este igual es operación, ¿eh? Pero yo creo que sí estoy preparado para ello. ¿O era psiquiatra? A ver. No, psiquiatría, vale, no pasa nada. Estamos preparados para ello, ¿vale? Dentro de mi plantilla, teóricamente, ya no debería tener a nadie sin ser consultor. Quiero comprobarlo. Bueno, sí, tú. El este... Vale. Pues entonces voy a contratar a uno que sea baratito. No. Tú mismo. Bueno, pues ahí nos viene... Y directamente para psiquiatría, no pasa nada. De hecho, tú vas a descansar. Y venga. Ahí va, perfecto. Calvicie, uff. Pues contigo, como va bastante bien o relativamente bien con el tema de la reputación, voy a enviarte a investigación, venga. Ah, claro. Que le hemos metido aquí en la formación. Vale. Le cogemos, le metemos aquí. Y ahora le metemos ahí. Y ya está. Solucionado. Esto, paciente para casa. Vale, pues paciente para casa, tío. Para casa. Ya hemos curado a los tres, magnífico. Venga. A descansar. Y le damos un poquito de velocidad y venga, nada, en 2-3 minutos finalizamos este gameplay. Bueno, tranquilos, ¿eh? Un médico consultor, probablemente sea el científico. Dime que sí. Especialista, ya está, muy bien. Ya tenemos a nuestro especialista investigador, que era justo lo que yo quería. Con lo cual ahora vamos a contratar a otra persona. Que sea muy bajita, podría ser esta perfectamente. Pero si tiene un oficio mejor. Bueno, esta sí que es buena. Porque ya tiene investigador más psiquiatra y cirujano que va a aprender de este. Es probable que tengamos nuestro primer médico con las tres profesiones, ¿vale? Con las tres especialidades, o sea, genial. Vamos a mirar máquinas, esta máquina está bien. Esta máquina la reparamos. Esta también. Y esta no hace falta. Vale. Y, pues yo creo que vamos a devolver otros 5.000.
voy a echar alguno, algún bedel que sea, por ejemplo, este es el más bajo que tenemos. Pues pista, tío, a tomar por culo. Y tú, que eres una máquina, a máquinas. Eso es, perfecto. Le damos un poquito más y venga. Bueno, pues tenemos ya el síndrome del rey. De hecho, ahí tenemos a Elvis. No, 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 por favor. Voy salvando la partida. Esto no, en prueba 2. Quietos aquí. Rapidísimamente. Rapidísimamente. Venga, 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 venga. No quiero más explosiones, por favor. Bien. No ha sido un terremoto fuerte, ¿vale? Venga, le damos un poquito más. Venga. Ey, ey, ojo. Tú te vas a ir a descansar. Y tú también. Uf, este también, ¿eh? Que luego se vuelven ahí medio locos. Hay que tener un poquito cuidado con eso. Y este igual, ¿eh? No, y tú también. La lié. Y tú igual. Y no te llevo a ti ya porque. Porque ya no tengo más médicos, o sea. Diagnóstico, venga, pues aquí. Rápido. Bueno, se ha investigado el cortador. Perfecto, porque lo vamos a meter ahora mismo. De hecho, mira qué putada, que creo que. Bueno, da igual. Esto, consultas. Laringología. Ahí la tenemos, venga. Y aquí pondríamos, por ejemplo, la de peloterapia. Y ya está. Doctor, acuda a psiquiatría, por favor. Venga. Esto igual entró en negativo, pero bueno, da igual. Venga, dale. Ahí está. Se ha investigado ya rayos X. ¿Os acordáis que, claro, he puesto investigación bastante avanzada en diagnosis 40% y eso al final pues se acaba notando? Pues tanto como que tengo que comprar otro terreno. Diagnóstico aquí. A ver, a ver, a ver. Doctor, acuda inmediatamente a cardiología. Aquí. Claro, esto cuesta 6.000. Más, uf, por lo menos unos 25, 30.000, ¿eh? Vamos a poner unos 30.000 o así. Igual me sobra dinero, pero vamos, que... Bastante pasta. Vamos a subir la calefacción, eso sí. Y vamos a meter el rayos X por aquí. Que esto va a ser la de Dios ahora, ya veréis. Cuando empiecen a venir los terremotos... Ya es que alegría. Para el cuerpo. Claro, este el tema es que es así de grande, ¿verdad? Bueno, pues te metemos aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí no cabría el escáner. 1, 2, 3, 4. Pues casi que te dejo aquí. Te pongo aquí la puerta, aquí la consulta. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí el escáner. Pues igual sí. Ponemos aquí esto. Ahora la cuestión es que esto encaje. ¡Ah, qué buena! Esto es lo que me refería. Es un poquito... Es un poquito chano, ¿vale? Pero puede resultar. ¿Quién cura un médico a la consulta?
Perfecto. Esto, aquí no voy a hacer baño, ¿eh? El baño le voy a hacer igual aquí mismo y que estos, si tal, pues que vengan aquí para el tema del baño. Pues igual sí, voy a montar aquí el baño. Cuatro, cinco. Vamos allá. Vale, genial. Le metemos a ver aquí un poquito de bancos. Bajamos esto a 3. Habrá que poner farmacia y todo eso. Pues no sé si ponerla ahora, pero si la pongo... ¿Dónde la pongo? Igual aquí. Ya veremos a ver. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Mirad el jaleo que empiezo a tener aquí ya, ¿eh? Voy a darle velocidad, estaba pensando, ¿vale? Voy a darle velocidad y vamos a terminar este año con... Voy a grabar. Vamos a terminar este año, ¿vale? Estamos el 19 de septiembre, pero si ahora le doy a velocidad, esto va a ir bastante rápido y en 5 minutitos podemos terminar. Bueno, claro, lógicamente si no empezamos a tener problemas de estos. 9000 epidemia, risa contagiosa, ¿vale? Son estos dos... Oh, esta se muere, tío. Ah, psiquiatría, vale. Aquí el tema de psiquiatría es que los primeros que van a entrar van a ser los otros. ¿Tú eres psiquiatra? No, tú eres cirujano. Adelante. Y adelante. Venga. Vamos allá. Cuidado. Que se me sigue propagando, ¿eh? Calvicie, investigación, venga. Lengua caída, por fin la hemos descubierto. Bien. Vale, pues en principio habríamos finalizado. Sí, hemos finalizado con la plaga, yo creo, ¿eh? ¡Ey, no, 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 no! Tenemos otro. Cago en todo. Fuera. Directamente. ¿Cómo vais vosotros? Bastante bien, fijaros, ¿eh? ¿Cómo se nota? Y este, en cuanto consiga la cirugía, este va a ser la leche. Muy buena, muy buena, muy buena. Vale, fuera. Vale, necesito que esto se arregle. ¿Tú dónde vas? No, tú vas a descansar. Que vaya otro. Tú vas a descansar. Más máquinas, a ver. Tú nada. Tú nada y tú sí. Y tú también. Perfecto. Vamos. Han utilizado el baño. No lo ha llegado a utilizar nadie, pero bueno. Esto, investigación. Joder.
No sé si enviarle, ¿eh? Venga. Joder, ahora radiación grave. Wow, este es muy bueno. No tengo pasta. Venga. Gelatinitis. Esta es otra enfermedad nueva que vamos a tener, ¿vale? No, ahora mismo no me planteo hacer nada con ella todavía. Repaso de nuevo a las máquinas. Temo, es que temo a los puñeteros. Bueno, pues ya tenemos este con tres profesiones. Este va a ser nuestro próximo profesor, ¿vale? Cuando salga. Envía al paciente a casa. Sí, sí, no, no puedo hacer otra por ahora. Aquí empieza a haber jaleo, ¿eh? Venga. Bueno, ya tenemos un nuevo consultor. ¿Quién es? Un especialista cirujano psiquiatra. Esto es genial, porque voy a despedir ya al que no tenía profesión alguna. Un segundito, como es este. Fuera. Es más, si hay otro igual hasta le despido también. Yo creo que no hay ninguno más, pero bueno. No, no hay ninguno más, perfecto. Vamos a coger, lo que sí voy a coger es otro alumno. Como por ejemplo este. Maravilloso, chicos. Bueno, pues vamos a finalizar ya el año y con ello el gameplay. ¿Qué coño? ¿Qué significa esto? Que he perdido, creo. No mejoró, ves que he perdido. Es que no sé. O sea, no recuerdo yo esto y yo creo que mal no iba, ¿no? Estoy flipado, me vais a perdonar, chicos. No sé si... he perdido. Qué pena, has fracasado en este nivel. Mejor suerte la próxima vez. La razón de que has perdido es que tu reputación ha caído por debajo de 400. Si tenía casi 480. Es posible que igual haya sido por haber mandado investigación. Bueno, pues chicos, nada, dejaremos aquí ya la serie, es lo que hay, o sea, por supuesto podría cargar la partida y hacerlo un poquito mejor, porque además habíamos grabado partida pues hace 5 o 10 minutines, con lo cual tampoco habríamos perdido mucho, pero no es la intención, además no suelo ser yo de... no me gusta jugar así, ¿vale? Al menos no me gusta subir así niveles, vídeos al canal. Juego lo que sé, lo hago lo mejor posible y en este caso... Demo Hospital me ha podido, ¿vale? Ya os digo que me lo he pasado muchas veces en todas las dificultades. Esto sí es cierto que ha habido bugs en esta versión que yo no había tenido antes. El tema de los terremotos, pues opino, bueno, lo que he opinado siempre, que es una cosa que es desfasadísima, que, bueno, pues tritura bastante el asunto, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, pues espero que hayáis disfrutado de esta serie. 29 episodios, yo creo que no está nada mal destinado a este juego, a Dem Hospital. Por supuesto, animaros a todos los que no lo conozcáis a que lo echéis un vistazo a este juego, que le deis una oportunidad. Engancha como pocos. Os aseguro que los 30 episodios los he grabado en 10 días. Porque este juego, cuando le cojo, es que le cojo, o sea, me grabo igual cada día 2-3 episodios, ¿vale? Aunque les veáis vosotros pues a razón de, no sé, de 1, 2 o 3 episodios a la semana, no sé cómo lo emitiré, pero es un juego que engancha y engancha mucho. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Por supuesto, escogeré otro juego retro. Dejadme indicaciones a ver qué juegos retro os gustaría que subiera. ¿Vale? Ya sabéis, juegos antiguos que sean joyas o que os parezcan que son joyas y si encajan dentro de más o menos de mis gustos y demás, lo puedo echar un vistazo, ¿vale? Así que venga, nada más entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.